La siguiente información nos habla de la llegada del tercer carguero, en este sentido, con insumos para el Ministerio de Salud, que finalmente debe utilizar esto, si es que le sirve, para combatir a la pandemia del COVID-19. Reitero, la carga llegó en la jornada de hoy, pero aparentemente de vuelta, por lo que se había pagado ya en un momento dado, no ha llegado en su totalidad. Estuvieron allí varias legisladoras, entre ellas la diputada Katia González, corroborando lo que llegaba, reitero, en el Silvio Petirossi. Y ya la saludamos y le damos la bienvenida. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida a Tarde Noticias. Te saluda Marcelo Mongelos, aquí con Kiara Aguilar y todo un gran equipo. Antes que nada, feliz feriado. Muchas gracias por tu tiempo. Va épico lo igual al aeropuerto de este día, Arae, por favor. ¿Cómo está, Marcelo? Ciara, y a la audiencia también. Bueno, el día de la fecha fuimos efectivamente a recibir, que es una de las mayores cargas que llega desde que se inició la cuarentena en el Paraguay. Estamos hablando de un avión procedente de Hong Kong, de China, vino a tope, ¿verdad? 101.000 kilos volumétricos de insumos hospitalarios, según lo que rezan las guías, tanto la guía madre como las guías hijas. Vinieron para 5 empresas, la mayor parte, el 95%, para estas empresas de esta licitación tan cuestionada, Eurotec e IMEDIC. Estamos hablando de barbijos nuevamente, de trajes de bioseguridad, de 10 respiradores o ventiladores, según lo que estaba en el manifiesto, y sábanas mortuorias. Eso es lo que está trayendo este carguero. Hicimos gestiones para que realmente la Dirección Nacional de Aduanas, la Subsecretaría de Estado de Tributación, la DINAC y todo el circuito interno estatal pueda trabajar en este feriado. Estamos recordando 209 años de independencia y debemos ponernos la camiseta. No podemos tolerar de que esta carga permanezca en ese lugar durante 4 días, o sea que jueves, viernes, sábado y domingo, para el lunes recién procesar su salida y su despacho. Las gestiones fueron fructuosas y bueno, están realizando la verificación. La carga que vino el lunes y el martes ya va a salir de los depósitos de la DINAC y se empezará a controlar esta carga grande que esperemos que realmente reúna las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, de manera tal a que se pueda recepcionar. Eso ya es un trabajo técnico que excede en mucho nuestra capacidad y conocimiento. Nosotros hicimos la verificación documental, conforme te estoy señalando, y queremos realmente que esto se haga con la debida celeridad, prontitud, destreza y respeto a la ciudadanía, porque son 60 días que le decimos a la ciudadanía: quédense en sus casas, no salgan, porque estamos equipando el sistema de salud. Y según denuncias que recibimos de distintos lugares del país, esto no es tan así, ¿verdad? Esperemos que esto realmente sirva, que se pueda recepcionar, que se puedan establecer las multas y responsabilidades en los casos que hay que hacer, porque la recepción de esta carga no puede de ninguna manera significar impunidad para aquellos que estuvieron especulando, por utilizar un término elegante, con todo lo que hace a estos insumos hospitalarios. Exactamente, diputada, y es muy bueno de que ustedes hayan ido a corroborar esto y sean contralores de la cosa pública y que estén allí representando a todo un pueblo que realmente está preocupado por la llegada y por sobre todas las cosas, por ya la utilización de estos elementos de bioseguridad. Dijiste, diputada, que esa gestión de presión dio un resultado positivo. ¿No se puede hacer lo mismo para que mañana viernes, sábado y domingo ya se pueda proceder al control por parte de autoridades de salud de todo lo que ha llegado en esta carga? Sí, nosotros estamos en permanente contacto con las autoridades estableciendo nuestro criterio. Acá tiene que haber un protocolo especial, Marcelo. No se puede seguir diciendo que hoy es feriado, que mañana lo es, que el sábado es día inhábil. Existe la posibilidad, sin violar un solo centímetro de la legislación, de habilitar días y horas inhábiles, teniendo en cuenta esta situación, repito, también extraordinaria que estamos viviendo.
Y ese fue el compromiso que arrancamos de las autoridades, que se iba a hacer el intento, estaban llegando aproximadamente 28 funcionarios para realizar, eso ya fue al filo del mediodía cuando salíamos del aeropuerto para realizar la verificación de la carga, para realizar los controles documentales, para cobrar los tributos que se tienen que cobrar, porque esta carga debe tributar porque viene a nombre de una empresa privada, pero está vinculada a una licitación multimillonaria. Hablamos de 14 millones de dólares con un anticipo de 17 mil millones que se dio hace más de 20 días, Marcelo, y todavía un alfiler no llegó al Estado. Es dramática la situación porque estamos hablando de dinero que va a terminar pagando cada paraguayo, cada paraguaya con sus impuestos, con sus esfuerzos, y esperemos que dé resultado esta gestión. Nosotros estamos respirándole en la nuca, con tapaboca incluido para cuidar las cuestiones de seguridad, y vamos a estar informándole a la ciudadanía. En principio, te repito, esta carga tiene algunos materiales de bioseguridad, seguramente no todos los necesarios, pero sí aquellos que necesitan ser distribuidos a las distintas regiones sanitarias. Porque finalmente el COVID no debe limitarse a Asunción y el departamento central. Exactamente, como dice alguien, Asunción o el Paraguay no termina en calle última. También en tierra adentro están precisando de la llegada y de la utilización de estos elementos de bioseguridad. Ahora, diputada, con la triste experiencia del fuerte olor a tufo de que nos hablaba el caso Tapabocas de Oro con Melgarejo y la gente de la DINAC, ahora, con la totalidad de lo que se pagó con respecto a esta situación, ¿ya ha llegado todo lo que han prometido en un momento o resta todavía mercadería por importar de China? Para esta licitación de 14 millones de dólares, esta es la última recepción de carga, según nos señalaron los responsables de estas empresas. Faltan, porque hay pendiente, creo que 8 licitaciones más que ya están en trámite, que también consisten en la adquisición de insumos que desconocemos todavía si se van a importar de China o se van a hacer a nivel local. Lo ideal sería que podamos inyectar en la industria nacional todo lo que podamos fabricar acá. Estamos preparados, Marcelo, y esa debe ser una política patriótica asumida por el gobierno, en todo caso capacitando a nuestros confeccionistas, porque esto tampoco tiene demasiado secreto. Son barbijos y son trajes de seguridad. Nosotros podemos fabricar eso acá y de esa manera dar trabajo a la mano de obra nacional. Y aquello que haya que importar por ser mayor tecnología, por ejemplo, camas eléctricas para terapias intensivas, oxígeno, respiradores, ventiladores, eso sí deberíamos importar, pero no se justifica que lo estemos haciendo con barbijos y trajes, ¿verdad? Eso está haciendo acá a nivel local con mucho éxito y no entendemos realmente por qué tenemos que estar trayendo a precios incluso más caros, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta el flete, el viento y un montón de cosas. Nosotros hemos hecho unas sugerencias al Poder Ejecutivo con respecto a lo que consideramos que debería a partir de ahora encararse, dar mano de obra a la industria nacional, fabricar acá los barbijos y todo lo que hace a los trajes, y dejar las cosas más complejas para importarlas. Claro, el paraguayo ha demostrado que tiene la capacidad de reinventarse también, diputada, entonces bien va a valer darle la oportunidad para que pueda demostrar todo lo que sabe hacer. Por último, ¿cómo estás observando? Ayer nada más cuando Mario Audo Benítez estaba inaugurando en el Amambay varias obras, se refería a lo hecho por José Carlos Acevedo y decía, las autoridades somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo aquí con respecto al comportamiento en cuanto a la pandemia del COVID-19. Pero un poco más tarde, el gobernador de Central, nada más y nada menos, estaba haciendo karaoke en la gobernación y aparentemente festejando un cumpleaños. ¿Seguís de cerca estos casos? ¿Te merece algún tipo de opinión, diputada? Sí, me enteré de ese caso y parece lamentable, extraído de una película de terror. Si no fuera tan dramático, invitaría a la risa. Hoy es el momento de asumir compromisos, no se pueden estar justificando fiestas, ni almuerzos colectivos, ni celebraciones,
no, y menos de funcionarios públicos en locales públicos. Uh-huh. Deja muy mal parado, eso es la imagen, es un poco el fruto también de la improvisación, de elegir autoridades que no están a la altura. Yo nunca esperé nada de este señor, ¿verdad? De este Hugo, no me acuerdo su apellido, ¿verdad? Pero aún así nos está decepcionando. Nunca esperé nada de él, pero lo que están haciendo, y encima otra vez sale a justificar, en vez de pedir disculpas por el exabrupto, disculpas porque no se comporta a la altura de las circunstancias, dice que eso es algo normal. Yo no sé si este señor no toma nota que no estamos en tiempos normales, que hay una ciudadanía que está sufriendo, que hay miles de desempleados, que hay empresas que han suspendido sus contratos laborales y que el IPS lo está pagando con la regularidad, este fondo de seguro de desempleo creado de manera improvisada, porque ni eso tenemos en el Paraguay. Entonces no es el momento de festejo, no es el momento de arengas, no es el momento de este tipo de desubicaciones, porque eso es lo que son, unos desubicados. Es así, diputada, estamos justamente compartiendo imágenes de los pasteles, de las tortas que habían encontrado allí, 4 en total, que del apuro ya no pudieron recoger las personas que estaban presentes en el festejo de este cumpleaños. Y evidentemente decir que la audiencia hoy se suspendió por pedido de la defensa de Hugo Javier González, el gobernador del Departamento Central. Vamos a estar muy atentos a cualquier movimiento que haya también a nivel país con respecto a la pandemia y a todo lo que refiera también al trabajo de contraloría, de cierta forma, de parte de ustedes, diputada. Muchas gracias por tu tiempo y que pases bien este resto de feriado, ¿eh? Muchas gracias a vos y mucha fuerza a la audiencia. Estamos trabajando, que no les quepa la menor duda que para nosotros no existen feriados, que hoy es el momento de ponernos a la altura y hacemos ese mismo llamado a los ministros de las distintas carteras de Estado, al señor presidente de la República, a los otros legisladores, 125 que deberían de alguna manera ayudar, porque ¿cuál es el compromiso que podemos asumir, ya que no somos ordenadores de gasto? Controlar que ese gasto realmente sea un gasto correcto, que los precios que se paguen sean justos, que las políticas públicas que se apliquen sean honestas. Hoy no es el momento de medias tintas. Y volvemos a repetir, no podemos seguir tolerando el robo despiadado al erario público en momentos de necesidad, porque no hay plata que va a alcanzar. Este Día de la Independencia ha llamado a todos los ciudadanos, independicémonos de la corrupción y la impunidad. Hace 209 años lo hacíamos del yugo opresor de España, hoy tenemos que hacerlo de lo que realmente representa una pandemia a nivel regional. Fuera y basta de corrupción e impunidad, debe ser un poco el estandarte de una ciudadanía que puede contribuir muchísimo y convertirse en prócer de su patria. Es así, diputada, muchas gracias y excelente el tapabocas que elegiste para utilizar en estos días. Un abrazo. Un abrazo, Marcelo. Gracias, hasta la próxima. La diputada nacional Katia González hablándonos de todo lo que se ha hecho hoy por parte de estas legisladoras en el aeropuerto Silvio Pettirossi.